¿Usted que vive aquí en el pueblo? ¿A dónde, con quién nos podríamos ubicar ahorita en este momento? Bueno, con don Demetrio vive allá arriba y don René vive aquí al frente. Bueno, vamos. Oiga, ¿no habrá aquí alguien que nos ayude? Bueno, pues aquí el hombre ya que nos ayude. ¿Será que usted que se vive aquí en el pueblo? Hola, ¿cómo está, don Demetrio? ¿Qué hay? ¿Y ese maletín? ¿El trapeo? Hola, ¿qué más? ¿Qué ha habido? Hola, mi ñaño, ¿qué ha habido? ¿Qué, miña, cómo está? Ya vemos personas que sí que le podemos a lo menos narrar que cómo se vive en el Ecuador, cuáles son las formas de vivir en el Ecuador, digamos, porque esta ya es otro territorio. Y aquí también don un señor que le decimos morocho, que de morocho no tiene nada porque hasta mono, pero ese le decimos morocho, él es Fernando Osa. Y aquí al lado está don Gonzalo, alias El Cerrillo, como que desafortunadamente le ponemos sobrenombre a la gente. Aquí, vea, además, mi casa está a la orden para que llegue, para que charleme, cuando necesite que yo lo relacione con algunas personas, tranquilo. Que yo, no, de verdad que sí. Muchas gracias. Siéntase como en su territorio, hermano. Muchas gracias, se lo agradezco yo y lo agradece a mi familia, ¿no? Bueno, gracias. De verdad, muchas gracias y yo le pido un permisito, ¿no? Para ver si conozco más del pueblo. Claro. Bueno. Bueno. ¿Qué es, don Demetrio? Muy bien. Esté muy bien. Lucho, ¿cómo está? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué me cuenta? Aquí, hermano. ¿Qué era Puerto Nuevo? O sea, ¿de dónde parte la historia de este parque, de esta escuela, toda esta situación? Ah, pues sería bueno hacer una pequeña reseña, todo eso, llevarlos a conocer y mostrarles más o menos cómo eran los sitios de antes. Claro. Si usted quisiera conocerlo, ¿no? Es que es importante, claro, me gustaría conocerlo, me gustaría saber un poco más de Puerto Nuevo, ¿no? Le muestro un poco, por ahí paseamos, luego conocer un poco el pueblo y... Me parece. Listo. Vamos a ver. Puerto Nuevo. Y ahí al ver creciendo Puerto Nuevo. Entonces la idea nuestra era tener nuestra propia cancha para poder invitar a los compañeros colombianos y que vengan acá, no solamente de Colombia, sino de cualquier parte. Entonces éramos 16 compañeros que deseábamos eso y se unieron 5 familias. Y ahí al ver que no solamente fútbol, sino que también tenía que haber educación, pues ahí en esta parte, vamos, te muestro. Allí fue la primera que se formó, pero fue en madera. Ahí llegaban los señores del Tetellé cuando tenían problemas al otro lado. Tenían que pasar a este lado y ahí le dábamos asilo para que se queden cuando se llenaban en las otras casas, porque verdaderamente era crítico. Todos los colombianos que vienen son humanos, igual a nosotros. Sienten hambre, sienten sed, sienten pena de todo y eso no lo ve la humanidad, ¿no? Y lo echan como que no fuera nada de sus tierras. Y hay 160 alumnos, la mayoría colombianos. Pero ya, gracias a Dios y gracias al presidente Correa, ya tienen sus visas. Y ahorita no somos Colombo ecuatoriano, ya somos todos ecuatorianos, digamos así. Extraño tanto mi tierra, de la que ya me tocó partir. El puerto principal. Este es el puerto principal. Y de allá se venían, se paraban por ahí los colombianos a gritar, pues de noche, en plena noche, hermano, sí, para sí. Que lo vengan y los pasen por el susto que pasaban todo allá. De aquí salíamos, teníamos una cooperativa de botes, pasábamos a recibirlo y acá porque, y por ese motivo nos llamaron hasta Alcahuetes, que nosotros aquí cubríamos a la guerrilla y todo aquello. Pues yo creo que en Colombia debe haber guerrilleros y debe haber gente pacífica también, ¿no? Entonces, lo que ha llegado aquí es gente pacífica, a trabajar, como usted mira, hermano, gente que tienen sus comedores, sus tienditas, para poder seguir subsistiendo, no les quedó más. ¿Misma fuerza militar no entraban a este territorio a acoger a los colombianos o
o agredían. Acá no diríamos que entraban así vía terrestre, pero sí podíamos decir que vía aérea, mano, porque desde este lado disparaban hacia el otro lado. Ahí hablando de bomba, aquí también sentimos una vez la agresión de los bombardeos que hacen siempre desde el otro lado. Del ejército colombiano, del que está allí, hay un cuartel más allá adelante. Una vez lanzaron una bomba que cayó encima de la cooperativa Putumayo. ¿Cuál es la cooperativa? Mira, esos son las esquilas, los huecos. El sobrevuelo de la Fuerza Aérea Colombiana ha atravesado territorio ecuatoriano. Pues como no solamente atravesado, sino que en otras partes han habido hasta como enfrentamiento, o sea, ambos hacia abajo, sí, hacia arriba. Se regala el día 5. Lágrimas en mis ojos, no sé hasta cuándo valga medio. Me siento tan forastero, donde no hay calor de hogar. Soy emigrante latino y un sentimiento me hace llorar. Muy bien, ¿y usted? Bien, siga. Gracias. Bueno, una. Gracias. Dos. Cuando llegó mucha gente desplazada, en ese momento mucha gente le colaboramos, apoyamos, le dimos más o menos una posada y se le dio una posibilidad de que la gente tuviera algún ranchito aquí para que viviera, porque le daba lastimosamente, a uno le daba lástima mirar a la gente por ahí botada en afuera, entonces botada por ahí en las casas, entonces se le prestó apoyo. Me cuentan algunas historias de que en Puerto Nuevo aquí el asedio por parte de la Unión Europea tratan de amenazar, digamos, de que... Pues siempre hemos recibido esas amenazas, cierto, directamente amenazas, pero más es el miedo, más es el temor y los comentarios de tanto de los periodistas o de tanto de la gente que vienen por ahí. Claro. Pero no, aquí en Puerto Nuevo vivimos en armonía, vivimos una paz. De vez en cuando se miran por ahí pequeños problemas, pero los problemas son en Colombia, ¿cierto? Claro. Pero entonces, sin embargo, la gente se llena de miedo acá porque estamos en frontera. Claro. Y usted sabe que dicen que en todo momento frontera es caliente, que esto y lo otro, pero no. Gracias a Dios vivimos en armonía, como han venido muchas autoridades también, y nosotros le hemos dicho lo mismo. Pero los que aumentan mucho la situación son los periodistas. Claro. Esos son los que agrandan más la situación. O sea, los medios de comunicación. Sí, los medios de comunicación son los que informan mal, y eso es lo que nos tiene mal informados y lo que tienen este caserío aquí en mal aspecto. Así como yo digo, yo vivo muchos años, aunque en realidad soy colombiano, vivo muchos años aquí en el Ecuador, y agradezco al Ecuador todo lo que yo he vivido, porque gracias a Dios no he tenido ningún problema con nadie. Bueno, más o menos hace unos 14, 15 años, cuando yo llegué por acá, pues no sabía que nada de pesca, no, yo no sabía nada, entonces me fui a pescar con un señor ecuatoriano, y resulta de que el señor ecuatoriano me dice: morocho, haga el favor y tire el anzuelo. Lo tiré a una palizada. Cuando tiré ese anzuelo, pues a los 10 minutos se me pega un bagre, y la gente tal vez no me creerá que soy un mentiroso, que porque soy paisa, que esto y lo otro, que soy mentiroso, pero eso es cierto. Llegué y lancé el anzuelo a una palizada cuando se me pega un pescado, más o menos de unas 14, 15 arrobas, hablemos de unos 15 años. Entonces hice un palo de boya, lo cogí y me pegué, entonces comencé a jalarlo. El señor me decía: no, dele piola, dele piola. Yo no le daba piola para nada. Entonces comencé a soltarlo. Cuando lo comencé a jalar, cuando mirando que el pescado se me iba a ir, el pescado me mandó al agua y arranca ese pescado. Pues por aquí subí, por aquí, por Puerto Nuevo, con él así iba. Este pecho era como un deslizador, como una chalupa, y vine a soltarlo acá arriba porque la gente me decía: morocho, suéltelo, suéltelo. Y yo de miedo lo solté. Entonces, y la gente dirá que tal vez esto es un cuento, pero esto son cosas que son verídicas, esto es positivo.